Un aproximado de $5,000 perdidos en mercadería significó para doña Marta dejar su negocio durante el confinamiento. Ahora que regresó a comercializar sus productos, se encontró con un panorama distinto. Las ventas han disminuido significativamente, por lo que espera la habilitación de los créditos del fideicomiso de los $100 millones que serán destinados a este sector. No hemos consultado todavía y no sé si vamos a aplicar, aunque sí sería bueno que aplicáramos porque, por ejemplo, a mí se me perdió casi toda mi venta porque se me mojó, se me arruinó y todo. Pero no los han dicho nada de que vayamos a aplicar, no los han dicho nada y sí sería bueno, ¿verdad? Porque se supone que van a ser con intereses bien bajos, ¿verdad? El plan que anunció Bandesal para facilitar el acceso a estos créditos tiene un plazo de 10 años con un interés anual del 3%. Sin embargo, los fondos no han sido asignados en la Asamblea Legislativa. Mientras los políticos se ponen de acuerdo, los vendedores insisten en que sus negocios continúan en riesgo. Que le suplicamos a los señores de la Asamblea Legislativa que aprueben ese dinero, porque nosotros lo necesitamos mucho para poder salir adelante, porque ahorita no tenemos venta para seguir. Y que no pidan tantos requisitos, pues, porque la situación, todos hemos quedado mal aquí en el sector, ¿verdad? Aunque todavía tienen dudas en cuanto al proceso y los requisitos para aplicar, esperan obtener el apoyo financiero. Nos caería bien ese préstamo, pues, para que mejore la economía, porque ahorita la economía está por el suelo. Estamos bien fregados ahorita, si aquí antes se vende usted, sí. La gente como no tiene dinero, ¿verdad? Una vez se ratifique el fideicomiso, las autoridades anunciarán los mecanismos que debe seguir la población para obtener el financiamiento. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos.